Bienvenidos a un Retro Live especial, una especie de guía de compra sobre Game Boy, Game Boy Advance. Hablaré de los juegos, de lo que me he gastado en esta colección que estáis viendo aquí, que es mi nueva colección de Game Boy. Lo creáis o no, hace una semana no tenía casi nada de lo que veis aquí y me he gastado bastante poco dinero, así que cortinilla y empezamos. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un Retro Live un tanto especial. Hoy os voy a contar que he empezado una nueva colección retro esta semana. O sea, en una semana he conseguido todo lo que os voy a enseñar y a los precios que os voy a contar. Porque el otro día me preguntaba mi amigo Biju, Sergio, Don Fat, a.k.a. Bando 54. Don Fat fabrica esto y hace realidad tu sueño. Vale, me preguntaba, oye tío, que estoy pensando en empezar una colección retro, he estado mirando las Nintendo 64, que no están caras, tal. Y yo le decía, sí, pero las 64 tienen un catálogo un poco corto, los juegos buenos con renombre están carísimos. Entonces, hablábamos un poco del tema, ¿vale? De cómo se ha encarecido todo en los últimos 3-4 años, desde que las redes sociales y las aplicaciones de venta de objetos de segunda mano están a tope. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que después de tener esa charla con mi amigo Biju, justo entré en una tienda de segunda mano que tengo por aquí al lado. No es una gran cadena, no es un Cascomber ni nada, es una tienda de barrio de segunda mano, y me encontré con un puñado, pero un puñado de cartuchos de Game Boy, Game Boy clásica, ¿vale? Me encontré con El Rey León, Terminator 2, Soccer, WWF Superstars, ¿qué más? Me encontré con el Tetris, que ya tengo la caja custom, que os saldrá por ahí el enlace al video tutorial de Bricolaje Gamer de cómo hacer las cajitas custom, el F1 Race, Donkey Kong Land 2, y ya está, tenían eso ahí expuesto en la vitrina y ninguno pasaba de los 5 euros. El único que costaba más de 5 euros era un Pokémon que ni me llevé, porque la verdad es que me vais a matar, pero no juego los Pokémon, no me gustan demasiado. Perdóname, Chuso, mi hermano, porque él sí le gustan, pero bueno, él ya los tiene todos, así que nada. Entonces le dije al chaval de la tienda, ponme cuarto y mitad de cartucho de Game Boy, o sea, dámelo todo. Y el chaval se quedó así un poco trastocado, los cogió todos, me los fue a dar y me decía el tío, venga, pues te voy a bajar 50 céntimos de este, 50, tal. Ninguno me acababa más de 5 euros, ¿vale? Pues al final me llevé todos estos cartuchos que os he enseñado ahora mismo por 18 euros. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juegos. 7 juegos por 18 euros. Me dio la pena porque yo tengo por aquí una Game Boy Pocket, ¿vale? Que la conseguí a través de mi amigo Daniel. Un chaval que vive por aquí cerca mío, que se dedica a comprar y restaurar Game Boys y colecciona y vende y tiene cosas muy interesantes. Y hicimos un trapi con una Advance SP que tenía yo, una GS101, pero que estaba rota, y yo se la di a cambio de una SP, de que me restaurara una Pocket. Hicimos varios trapis y tal, y tengo una Pocket que está impoluta, pero no tenía juegos, solamente tenía el Mario Land 2, que era el único juego que conservo de cuando era niño, de la Game Boy clásica, porque tenía el típico cartucho de 32 en 1 que le regalaban a los niños para que no pidieran más juegos. Y pues vi todos los cartuchitos y dije, pues me apetece. Pues por 18 euros me hice con ese pequeño catálogo de juegos, ¿vale? Entonces seguí buscando. Dije, bueno, pues voy a ver cómo están los precios de Game Boy, porque a lo mejor en esta tienda es que se han equivocado marcando los precios, que a veces pasa. Entonces seguí buscando y encontré otro chaval cerca de mi casa, que a través de Mil Anuncios también vendía, entre otros, Amazing Spider-Man y Tortuga Ninja 1. 5 euros cada uno. Y dije, bueno, pues me apetece porque los recuerdo de cuando era niño y los quiero tener. Y los compré. Se los compré. Otros 10 euros. Vamos, 28 euros, ¿vale? Que este ya me he encargado yo a estos de hacer las instrucciones. Los tengo aquí. Están. Estos, además, los dos son edición PAL España, que pone este lado hacia afuera. Y súper bien, en un estado también impresionante, súper bien conservado. Me ha sorprendido mucho porque uno está acostumbrado a ver los juegos de la Game Boy con las pegatinas descoloridas ahí, medio mordidas, porque los niños lo quemaban y tal. Y no, la verdad es que casi todos los que he encontrado están perfectos, ¿vale?
Entonces dije, pues voy a seguir buscando. Ya llevo casi 30 pavos, ¿vale? Voy a seguir buscando. Y entonces encontré en Wallapop a la gente de Beach Era. Estos chicos, por ahí os aparecerá el canal de YouTube que tienen un canal de YouTube súper interesante. Traen muchísimos juegos de Japón, hacen muchos viajes, te enseñan las recreativas que hay allí, hacen muchos unboxing de las cosas que se traen para acá y que luego las venden muy baratitas y muy bien de precio. Y entonces encontré, este va en honor a la gente del foro de Logia Beach, el World Cup, pero la versión japonesa, que no sé pronunciarlo en japonés, es el Kuno Kuno Dokeball Soccer Club Edition, una cosa así, ¿vale? Este, como el World Cup de la NES, pero la versión de Game Boy y en Japo, que está más guapo, que tiene ahí un poquito de juego de rol, tal, está muy chulo. 5 euros. El tenis, 3 euros. Y el Super Mario Land 1, 6 euros. 6 euros porque lo tenían anunciado por 5, pero lo tenían ahí un poquito desgastada la pegatina, y le pregunté por uno que tuviera mejor y me dijo, sí, tengo uno Japo que está mucho mejor. Por 6 euros te lo dejo, o por 6 euros. Hay que recordar que las Game Boy, ningún modelo de Game Boy, mientras que se llamaban Game Boy, Game Boy Clásica, Pocket, Color, Advance, Advance SP y Micro, ninguna tiene bloqueo regional. Compras un juego japonés, lo pones y funciona, tal cual, ¿vale? No necesita ningún adaptador ni una máquina japonesa. Bueno, pues con todo esto ya tengo bastante, bastante chicha. Pero mirad que no he llegado ni a los 40 euros. 40 euros y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 juegos por 40 euros. Intentar comprar 4 juegos de Super Nintendo por 40 euros. Complicado. De Nintendo 64, bastante complicado. De Mega Drive, pues a lo mejor. De Game Boy Advance, puede, con un poco de suerte. Bueno, pues entonces me dije, bueno, pues voy a ver cómo están las máquinas, porque la Pocket está muy chula. Pero es un poco incómodo de jugar sin luz y tal, y quería recuperar una Advance SP porque la mía se la vendía a un compañero de curro, a Charlie. Y dije, bueno, voy a recuperar una Advance SP. 20 euros. Desde 20 euros. Game Boy Advance SP en bastante buen estado, con cargador original de Game Boy Advance. Original, el cargador. En principio no me he preocupado demasiado del estado de por fuera, mientras que funcionara los botones, porque en Amazon y en The Allstream y en AliExpress venden carcasas nuevas de Game Boy Advance desde 8 euros y vienen con los tornillitos, con el destornillador Phillips para abrirlo. Es bastante sencillo de cambiarle la carcasa, incluso los protectores de pantalla estos, si los tienes un poco rayados, y vienen en packs que desde 8 euros o incluso menos lo tienes, con gastos de envío incluidos, para que tu Game Boy quede como nueva, incluso con el sellito de Nintendo. O sea, bastante chulo. Si pido alguno, os lo enseñaré en un Bricolaje Gamer cómo cambiarlo, pero es bastante sencillo y hay mogollón de videotutoriales, con lo cual estamos hablando que por 30 euros puedes tener una Game Boy Advance SP como recién salida de fábrica. Eso, trasladarlo a otro tipo de consola, es muy complicado. Ya no solo los juegos, ¿vale? Ya no solo hablamos de intentar conseguir un Super Mario World de Super Nintendo por menos de 15 euros, mientras que a lo mejor por 5 euros tienes el cartucho del Super Mario Land, y por otros mismos 5 euros, entre 5 y 10 euros tienes el del Super Mario Land 2. Estamos hablando de que una Super Nintendo PAL te puede salir cara, entre 60, entre 40 y 100 euros, depende de cómo te la vendan, ¿vale? Y bueno, si ya la quieres con caja y todo, y me lleva al siguiente punto, mira lo que he encontrado hoy. Game Boy Advance con caja original, caja española, ¿vale? Está completa la caja con el manual de instrucciones en español y todo, ¿vale? Pues lo estuve mirando. Es la transparente, la morada transparente, aunque tampoco me preocupaba demasiado el aspecto, por lo mismo, porque hay carcasas muy baratas y muy chulas. Y el único defecto que tiene es que tiene la pestañita que sujeta la tapa de las pilas, está rota, pero ni siquiera la tapa falta. Pero bueno, como la carcasa estaba por ahí, pues tampoco me preocupaba. 15 euros. 15 euros la máquina original, con la caja, con todos los manuales. O sea, es imposible trasladarlo a cualquier otro sistema, ¿vale?
A esto hay que sumarle que los juegos japoneses, que suelen ser más baratos, aunque en este caso tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, los juegos japoneses te funcionan sin problemas, o sea, no necesitan ningún conversor. Al ser multiregión, muchos de los juegos japoneses vienen con los textos en inglés, porque directamente se fabricaban en Japón para todo el mundo, cosa que con la Super Nintendo, con la Mega Drive o con la 64, pues no pasa, ¿vale? Comprar un juego japonés de Super Nintendo conlleva que tengas un adaptador japonés para los juegos, para tu Super Nintendo PAL España, que ya súmale otros 20 euritos más. Si un juego PAL de Super Nintendo mínimo te cuesta 10 euros, un juego malo de Super Nintendo PAL, un Winter Sports o un Call Spot o un Stun Race, ¿vale? Pues japonés tampoco va a bajar de 10 euros, pero sí puedes encontrar a lo mejor pues el Zelda o el Final Fantasy V. En lugar de que te valga 50 euros o 100 euros como lo venden aquí, lo puedes conseguir por 20 pavos, solo el cartucho. Pero ¿vas a jugar a un Zelda o a un Final Fantasy V en japonés? Pues yo paso, por mucho que me guste. Entonces, bueno, con esto vengo a decir que si queréis coleccionar algo y no queréis gastaros una millonada, mi consejo es que hagáis cosas inteligentes, ¿vale? No gastéis una millonada en una Super Nintendo para luego no tener juegos. En estos casos del retro ahora está muy de moda y está muy caro el tema. Entonces, si ya vendiste tu colección de juegos de los años 90 y quieres recuperarla, piénsatelo dos veces, porque no basta con comprarse la máquina, hay que alimentarla con juegos y te va a salir muy caro. No te vale de nada comprarte una TurboGraf, por ejemplo, para no tener juegos, o para tener que importarlos de Japón a precios prohibitivos, porque en Japón tampoco están regalando nada. En su momento, hace 6 o 7 años, yo compré un Mega Man 7 de Super Nintendo por 15 euros, creo que fue, y ya me pareció algo medianamente caro, pero bueno, un Mega Man, me faltaba la colección de Super y tal. Hoy en día, japonés, ¿vale? Hoy en día está mucho más caro, está carísimo o totalmente impracticable la versión PAL, pero carísima también la versión japonesa. Entonces, ahora mismo está complicado empezar ningún tipo de colección. La sorpresa que yo me he llevado y la recomendación que os hago es que os tiréis de cabeza por las Game Boys. Yo me he quedado alucinado. Las Mega Drive también están bastante baratitas, por el hecho de que los juegos se siguen conservando muy bien, hay bastante cantidad. En España hubo muchísima Mega Drive y están bastante bien de precio, pero aún así son máquinas caras. Estamos hablando que yo por 35 euros he conseguido las Bands y las Bands SP completitas en muy buen estado, ¿vale? Eso con una Mega Drive y una Super Nintendo es complicado. Y otro punto es que seguramente estos juegos, de estos jueguecitos de Game Boy, aunque son disfrutables en el salón de tu casa, en una tele grande, a través de los sistemas modernos de descarga digital o poniéndolos en un Super Game Boy de GameCube o de Super Nintendo tal, son juegos que están pensados para jugar en una portátil y llevártelos por ahí, ¿vale? El Super Mario World de Super Nintendo, que te vas a gastar en el 15 euros en solo en el cartucho para ponerlo en tu Super Nintendo, seguramente te lo puedas descargar de alguna de las stores de Nintendo por menos de 10 euros. Entonces, ¿hasta qué punto te compensa? Si no es por puro coleccionismo, ¿vale? Si es para jugarlo, ¿hasta qué punto te compensa comprártelo en la versión de Super Nintendo original cuando lo puedes jugar en la Wii o en la Wii U por 8 euros, 5 euros, cuando haya ofertas? No sé. La verdad es que no sé. Depende, claro, si tienes pasta y quieres coleccionar, pues adelante, ¿vale? Pero yo ahora mismo no invertiría. Lo último que compré para Super Nintendo fue un Yoshi Island, que lo encontré bien porque afortunadamente hay gente razonable todavía por ahí por el mundo que hace intercambios y tal, y me costó 15 euros el Yoshi Island de Super Nintendo, pero después de aquello estuve siguiéndolo una temporada los precios y se disparó, porque los juegos de repente se disparan, y porque hay uno que lo anuncia a 40 euros, otro va a poner el anuncio o lo tiene puesto a 20 euros y dice, anda, que este lo vende a 40, pues yo lo vendo a 30 y lo vendo antes que él. Y así es una pirámide, y cada vez más caro, hasta que nadie nos podemos comprar los juegos, nada más que la gente que tenga mucha pasta. Entonces, si tienes pasta y te gusta coleccionar, adelante, pero si no, ten cuidado. Y me lleva al siguiente punto. Lo que quieres es jugar, quieres jugar, no quieres coleccionar, quieres jugar y quieres jugar con calidad y con comodidad en el salón de tu casa. Bueno, pues esto es lo que le dije a mi amigo Sergio el otro día, a Don Pat, a.k.a. Bando54, por aquí el canal de Bando54. Cómprate una Raspberry Pi,
Mirad, esto es una Raspberry Pi 2, que es un microordenador que, bueno, yo lo tengo en una cajita customizada que me he hecho yo como si fuera una Nintendo, ¿vale? Pero esto es un microordenador que hay varios modelos. Está la Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, 3, la 0, esta es la 2. La 2 y ya es bastante potente, ¿vale? Funciona con sistemas operativos basados en Linux y tiene un sistema operativo llamado RetroPie, que es bastante sencillito de usar. Funciona todo a través de tarjetitas microSD, ¿vale? Te emula desde Commodore 64 o Amstrad CPC o Atari 2600 hasta Nintendo 64, PlayStation 1, MAME, juegos medianamente modernos, hasta CPS 3 de Capcom, Neo Geo, catálogo completo, Super Nintendo catálogo completo, Mega Drive, Mega CD, o sea, todo. En definitiva, un montón de sistemas emulables y además es un ordenador que te vale para hacer otras muchas cosas. Esto tiene salida HDMI, la alimentación es con un cargador de móvil de 2 amperios, eso sí, tiene puerto de Ethernet directamente para la red y el soporte de almacenamiento o mediante USB, un pendrive que tengas por ahí, un disco duro o tarjetitas SD, que tampoco están demasiado caras, las micro SD. 50 euros. Desde 50 euros tienes una Raspberry Pi 2 con el cable HDMI, con la cajita, porque esto venden solo lo que es la plaquita, es que la tengo aquí dentro, no la vais a poder apreciar muy bien, ¿vale? Venden solo lo que es el ordenador para tenerla ahí detrás de la televisión o en la mesita del salón o tal. Tampoco necesita mucha inversión porque si tienes un DualShock 3, lo enchufas y funciona. El DualShock 4, el mando de la Xbox, cualquier joystick genérico USB te va a funcionar. Y además es un ordenador, le puedes dar más usos. Hay muchas compilaciones de Linux, hay servidores multimedia, hay para ver televisiones de pago gratuito. Bastante interesante, ¿vale? Desde 50 euros. Y tiene una emulación muy decente. La mayoría de los gameplays que estoy subiendo al canal lo hago a través de la Raspberry Pi con una capturadora nueva que, bueno, ya iré subiendo, ya iré viendo que estoy subiendo gameplays y lo hago jugando en Raspberry Pi porque me parece más cómodo que tener que subir aquí a casa la Nintendo o que la tengo en el trastero o la Super o tal. Me es más cómodo directamente la Raspberry Pi que está por aquí por casa, ¿vale? Y luego, si lo que queréis es juego portátil, jugar, emular y que salga barato, tenéis esta preciosa maravilla que se llama Nintendo DS. Esta es la Little, ¿vale? Y estas están entre los 30 y los 40 euros, las podéis encontrar en muy buen estado. Esta me parece que me costó 30 pavos el año pasado. Y bueno, me costó 5 euros la tarjetita R4 y 3 euros el cartuchito para el slot 2 para cargar juegos de Game Boy Advance. Puedo jugar a juegos de Game Boy Advance como si fueran los originales y a juegos de Nintendo DS desde 35 euros y además me permite, por supuesto, una de las mejores maneras de jugar a Game Boy Advance, que es un control bastante cómodo, bastante más cómodo a mi parecer que el de la SP, ¿vale? Porque a mí la SP se me queda pequeñito con los deditos aquí para jugar Street Fighter, no te creas que se pasa muy bien. En cambio aquí sí es mucho más cómodo. Pantalla retroiluminada con varios niveles de brillo, que es la misma pantalla que la Game Boy Advance GS101, es una maravilla. Y te permite meterle juegos originales de Game Boy Advance. La Game Boy Advance es otro mercado que los juegos no están mal de precio, los cartuchos sueltos están en torno a los 10 euros de los juegos buenos, pero se dan situaciones curiosas, ¿vale? Situaciones muy curiosas. Por ejemplo, Final Fight para Game Boy Advance. Esto es un juegazo. Este juego, no solo porque sea Final Fight, sino porque esta edición de Game Boy Advance está muy chula. Te viene con el extra de los personajes de Cody, de Wii, como en el Street Fighter Alpha 3. Tiene retos de Time Attack, está muy bien. Y este juego lo puedes encontrar por 10 euros, ¿vale? Por 10 euros lo encuentras de segunda mano fácilmente, solo el cartucho estamos hablando. Si lo quieres con caja, a lo mejor se te va a 25 o 30 pavos, ¿vale? Pero por 10 euros tienes este juego, que lo puedes jugar en tu Nintendo DS o en tu Game Boy o en donde sea. El de Super Nintendo, que es un port que a lo mejor en su momento estaba muy bien, que yo no lo digo, que por esto me han apedreado bastante en los foros de internet por decir que el Street Fighter 2, el port de Super Nintendo, es chusco y es lento, que es verdad, pero bueno, en su momento era la leche, ¿vale? Pues el port de Final Fight para Super Nintendo, que nada más que tiene o a Gui o a Cody, dependiendo de la versión, el juego, solo el cartucho, te vale 30-40 pavos.
Y en comparación con el de Game Boy Advance, que te vale 10 euros, sale perdiendo, pero vamos, a todos los niveles. A todos los niveles. Y esto pasa mucho con Game Boy Advance y Super Nintendo. El Zelda original de Super Nintendo, que está guapísimo, el A Link Into the Past, ¿vale? Si lo vas a comprar hoy en día, mínimo, son 30 pavos la versión PAL. Si lo quieres jugar en japonés, a lo mejor por 20 euros lo encuentras. Solo el cartucho estamos hablando, ¿vale? En japonés, juégalo tú, porque yo paso. Y la versión PAL está en inglés, aceptable, pero está en inglés. En Game Boy Advance puedes encontrar el A Link Into the Past por 10 euros y está en castellano, está en español. Una DS Lite, una buena opción hoy en día para jugar a juegos de Game Boy Advance originales y de Nintendo originales, y para meterle un par de cartuchos flash y darle caña a los juegos de Game Boy Advance y de Nintendo DS, que tiene un catálogo muy chulo. Problemas de la Nintendo DS es si tiene bloqueo regional y no funciona Game Boy clásica, porque si no ya sería la bomba. Jugar a la Game Boy clásica en esta pantalla retroiluminada puede estar muy chulo, aunque tal vez se le pueda poner solución, porque yo acabo de encontrar que en AliExpress vuelven a tener pantallas retroiluminadas para hacer un mod de la Game Boy Advance clásica, que es el modelo que más me gusta a mí, pero si tuviera la pantalla retroiluminada ya sería la leche. Y las pantallas retroiluminadas salen desde 50 euros, lo digo como información, como a lo mejor como planes futuros que puedan suceder. Y nada más, chicos, esto venía a contar, que si tenéis pasta y queréis coleccionar, tiraos a por ello. Yo tengo mucha colección, pero mucho lo tengo desde hace muchos años. No me he comprado los 40 juegos de Super Nintendo que tengo, no me los he comprado los últimos dos años. Los tengo desde hace 10 o 15 años por lo menos, o más. Empecé la colección con mi colega Luigi y tenemos ahí, tengo en el trastero, pues eso, en torno a los 40 juegos de Super Nintendo, de NES, tres cuartos de lo mismo, de GameCube, pero hoy en día está muy caro y de hecho he tenido que dejar la colección de Super Nintendo, la he dejado como está. Tengo bastante, creo que tengo bastante. Hay cosas que me faltan y me encantaría tener, pero están carísimas. Y ahora mismo, si queréis coleccionar, mi consejo es que vayáis a por la Game Boys. Y nada más, chicos, lo que me queréis decir, ya sabéis, aquí en los comentarios. Suscribiros, me tenéis en Facebook, tenéis mi mail aquí abajo también en la descripción. Y espero que juguéis mucho, que coleccionéis mucho, pero que penséis muy bien antes de comprar. Y que compréis con cabeza, no ayudéis a inflar el mercado con especulación, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego.